Yo me llamo Raúl Escobar. Yo me llamo Raúl Peregrino Rodríguez. Raúl Américo Barraza. López José María. Todo el mundo niño rico me conoce por Chichita. María Giraldi, desde yo. Me llamo Estela Marileme. Soy José Ramón Agüey. Soy Alberto Forestier. Muñoz Fermín. Félix José Desengancho. Vicondoa Ebert Alcide. Cecilia Morice. Bustamante Ángel Raúl. José Alberto Fernández. María Luisa. Apellido Reine. Y ahora en julio cumplo 104. Nací en Indio Rico, en Las Quintas. Soy nieta de Amadeo Leme, que fue uno de los fundadores del pueblo. Yo hace 70 años que estoy en Indio Rico. Cuando vine, lo que había en Indio Rico era pantano. Somos todos amigos acá. Fuimos 3.000 y pico habitantes acá en Indio Rico. El otro lado de la vía tenía vida propia. No tengo recuerdo malo. Es un pueblo muy lindo. La gente para la tranquilidad, esas cosas acá en Indio Rico. Y para mí es todo, porque me crié y nací acá. La paz que hay acá, yo podría decir poéticamente que Indio Rico es un oasis. Plantó ese peral, tiene 87 años más o menos el peral. En Indio Rico había 17 boliches, 7 carnicerías. Todos los domingos había carreras de bicicleta en el año 58, 59, 60. En el año 63 me recibí de peluquera. Indio Rico es lo mejor que hay, el paraíso de la Argentina. Indio Rico es un pueblo para poder vivir tranquilo. Y acá vine a los 22 años. Cuando llegamos, lo primero que hicimos es mirar, no había nada, estaban haciendo la estación del ferrocarril. Indio Rico es una barbaridad, no pienso irme nunca a Indio Rico. Ay, coser, yo cosía, sabía coser, lavaba para afuera, hacía de todo. He estado en distintos locales. Acá, viste, la estima de bolsa había afuera, en los galpones, por todos lados. Acá hemos trabajado todos codo a codo y nos llevamos todos muy bien. Y arranqué en el año 1971, en la barraca. Y estos son pajonales, ¿verdad? 38 años en el correo. Primer patrón que tuve cuando era jovencito, Primitivo Alonso. Acá siempre había carrera de sortija, carrera de bicicleta. Eran bailes familiares. Las chicas iban con sus padres y se retiraban con sus padres. Se apagaba la luz y la mayoría de las madres llevaban linterna y prendían la linterna y decían, ¿dónde están mis hijas? ¿Dónde están mis hijas? Y prendían la luz para ver dónde estaban las hijas que habían estado bailando. Y no había barrio más celoso de sus chicas que el barrio Matadero. Iba generalmente a todos los casamientos, peinaba a todas las quinceañeras, peinaba a todas las que se casaban. Primero de enero 66 creo que era, caía domingo y lo puse ese día. Así que hace 54 años que tengo negocio. Mi abuelo se equivocó, hizo la casa en el medio de la calle, porque esto era de mi abuelo. ¿Por qué tenía tanta vida Indio Rico? ¿Por el tren? Y yo acá cuando era soltera, cerquita al cerro, íbamos siempre ahí. Sí. ¿Dónde están ellos? Yo iba a planchar ahí a una señora que había. El barrio La Mondiola era el otro lado. Y La Mondiola era porque había un tango del barrio La Mondiola, sos el marrero. Y acá tengo mis amigos, mi familia y muchísimos amigos. El cine era cine bar. De una parte hacia la pantalla era toda la butaca, ¿no? Y de para atrás era el bar. El cine era mejor que los bailes. Porque todos los viernes, había veces que había el jueves baile, película. De una cinta, de una máquina, digamos, desde ahora sería prehistórica. Se pasaba las películas con una cinta y a veces hasta se prendía fuego también. La luz teníamos de las 7 de la mañana a la 1 de la mañana. De las 7 de la mañana a la 1 de la mañana del otro día. A la 1 menos cuarto
se apagaba, te hacían un corte. Ellos te avisaban que a la una se cortaba, se terminaba el baile, o sea, terminaba el cine y vos tenías que retirarte. Ahora es el mismo Club Social, pero antes estaba por allá, era el Club de Chapa. De Chapa era. Me acuerdo del Club de Chapa, donde iba, cuando yo era más grandecita, íbamos, había comisiones. En el boliche de Gómez nació Once Corazones. El sobrenombre de Gomero de Corbata, porque yo siempre trabajé con corbata. Últimamente se ha venido agrandando. Le podría contar de la esquila, que sabíamos andar trabajando. Nosotros éramos seis compañeros, íbamos de chacra en chacra, teníamos mucho trabajo. 40 años esquilado por mes. Nosotros éramos antiguos porque esquilábamos a tijeras, como antes se hacía. Había muchísimas ovejas. Indio Rico yo lo conozco de cuando yo vine de 5 años acá a Indio Rico. Me acuerdo de cuando estaban construyendo la iglesia. Me trajo mi padre y cuando tenía 4 años. A la semana inauguraron la iglesia. Soy nacido en Indio Rico y siempre trabajé en el campo. Me mudó mucho la bomba, ¿no? ¿Después de qué? Se edificó muchísimo de que yo estoy acá. Pues tenemos una casa de ramos generales donde llegamos a tener 57 empleados. Íbamos a jugar al truco de los boliches y andamos por ahí. Indio Rico para mí es mi pueblo. Lo quiero, nací hace muchos años, tengo 84 años. Yo llegué acá después de ser mi padre fundador. Mi abuelo tenía un... En ese tiempo se decían fondas, donde daban de comer, que había la gente que trabajaba en la bolsa. Para salir a veranear teníamos, o íbamos a la comporta, una comporta que había hecho un señor 10 ahí a 3 leguas de Indio Rico, y si no al Quequén, a bañarnos al arroyo. Tuve 32 años de enfermera. Fui 20 años jefa de la unidad sanitaria. Pueblo vivaracho, un pueblo alegre. Cuando lo queremos dar cierta importancia, en vez de decir Indio Rico, decimos aborígenes adinerados. Pueblo mío, un pueblo nuestro, lo hemos querido votar siempre. Pero Indio Rico fue un pueblo de progreso. Después tenemos una cooperativa eléctrica de primera. De primera. ¿Qué Indio Rico? Ya dije que era un oasis. Para mí, no he nacido acá, pero es mi corazón, mi vida. Mi corazón. Indio Rico es mi corazón. Y después Indio Rico, bueno, ya te digo, lo quiero mucho y quiero a todos. Estamos quedando siempre los mejores. Para mí Indio Rico es una barbaridad como está el listo. Felicito a todos los que han estado y los que van a estar, porque ya sé quién son. Lindísimo pueblo, y yo lo adoro. Te aclaro que es mi lugar. Desde el primero al último es bueno. Es donde te sentís cómoda, donde te sentís a gusto. Que no tenemos asfalto, lo sé, pero somos felices. Y yo todo lo que tengo, viste, le doy un valor terrible, todo se lo debo a Indio Rico. Y que Indio Rico sean unidos, que se unan todos, que con la unión hace la fuerza. El progreso en Indio Rico, donde no había acceso, los caminos eran malísimos, ahora podemos transitar por cualquier lado. Tenemos acceso de ruta, tenemos luz, tenemos placas, tenemos gas, electricidad propia. Hay muchísimas cosas que Indio Rico no las tenía y ahora las tenemos a la altura de cualquier ciudad. Indio Rico es mi vida. Si yo me voy de acá, me parece que me muero.